Cambiar el color de ojos, puta, con lentillas, no, qué horrible. Antes muerta que ponerme lentillas. Sí, tengo una hermana menor, pero no se parece nada, no se parece nada a mí. Salimos a mi papá, a mi hermana menor. Exacto, caramelo modelo este, verde. Tengo, o sea, tengo un hermano menor, otro hermano menor, y no será santa. No, al que me parezco más es a mi hermano mayor, que me lleva 2 años. Sí nos parecemos, ya. Pero no me llevo tan bien con él. Con la que me llevo mejor es con mi hermana, aunque no nos parezcamos en nada. Porque, tipo, mi hermana es, rulosa, morenita, y es un poquito más bajita. O sea, no sé cuánto vaya a crecer porque todavía tiene 13, entonces ni idea. Gracias por el regalito. No, no soy Ecuador. ¿Tienes un gemelo? No, no, todos me decían que era así, que sí, él era mi mellizo. Ya, pero él es 2 años mayor que yo, ni cagando. Sus ojos son camaleones de día, verdes y de noche cafés. Sí, aunque este es mi pupila se dilata un montón y parece como si tuviera ojos negros. ¿Cuánto mide tu hermano mayor? Mi hermano mide, 1,75, creo. Es un poquito más alto que yo. Trabajan los papás. Es una pregunta personal, creo. Los realitos. Te decía mi hija, te lo juro. O sea, pensaba que yo era mayor que mi hermano. No sé por qué. No sé por qué pensar. Me sentía mal. Si tú eres la fría, tu hermana debe ser la dulce y tranquila. Sí, mi hermana es más como que abierta, más como que abrazos y todo eso. ¿Por qué no se lleva bien con tu hermano? Porque es un cagón de mierda. Tipo, siempre le sapea a todos mis papás y le dice que voy a ir a tal fiesta, que no sé qué, que tomé y no se puede confiar en él. Entonces me da el pincho. No puedo decirle nada. Los perros no son altos, son perros. Son más pequeñitos, creo. Ya me da miedo, hermano. ¿Eres más alta que tu mamá? No, él es un poquito más alto que yo. ¿Qué tiene tu voz? Es que el lunes salí y una de dos, o grité mucho, o no sé, pero me puse ronca. En la mañana estaba peor. Aquí los chicos en Perú sí son más altos. Mi hermano se llama Megamin. De tanto que dicen que te pareces a Larry, le estoy viendo. Todos me dicen eso, todos me dicen eso. Pero no sé quién es Riri. Creo que es la que se quedó sin voz también por el live, ¿no? Voy a llegar a ese paso, te lo juro. Son 4 hermanos, sí. O sea, son 2 menores, uno mayor. Bueno, tengo 7 medios hermanos, pero que son de parte de mi papá. Tengo donde para que se te aclare la voz. Yo me tomé uno. Me tomé uno que era como un, o sea, como que para que me abra la garganta un poco más y no sea tan ronca. No, no eres de Perú. Bueno, vi un Perú. Y ya, también me tomé una pastilla. Porque la mañana no podía ni hablar. O sea, ahora estoy hablando mejor que la mañana, porque la mañana no podía hablar nada. Bueno, yo creo que esto me va a durar una semana y media, lo mucho. Tu hermano es igualito a ti. Es que somos muy, muy parecidos. O sea, no tanto, obviamente, pero un poquito. Va por ahí, más o menos. Ya de por sí su voz es un poco ronca. Un poquito, un poquito.
O sea, cuatro son de mismo papá y mismo mamá, pero los otros siete son solo de parte de mi papá porque, o sea, él se casó con una chilena antes, pero falleció y tuvo siete hijos con ella. Y luego con los de mi mamá y ya pues tuvo cuatro hijos con mi mamá. Pues sí, te lavaste el cabello. Sí, por eso está tan hinchado. Se pone, o sea, tengo mucho frizz. Me corta el cabello. O sea, lo pegué en capas, pero igual ya creció un montón. Entonces ya está como que no tan en capas. Esto me estuvo. Sí.